Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso una vez más para repasar los comentarios que me han dejado en los videos anteriores en materia de traspasos, traspasos que a ustedes se les ocurren y que vamos a comentar a continuación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y vamos a meternos rápidamente en situación para comentar las cuestiones que ustedes me proponían y vamos a empezar con un comentario que quedó por allí en la vuelta que no es específicamente un traspaso, pero que dice, Maxi, esta sección de video es genial y me encanta y nos educa. Sobre el tema traspasos, pero creo que debes recordarnos a nosotros, el público, que un traspaso depende de un acuerdo entre dos equipos, porque veo cada disparate. Y la verdad es que sí, por favor, acuérdense siempre, acuérdense siempre de que un traspaso tiene que convenir a los dos equipos, no a uno solo, que casualmente suele ser el que ustedes son fanáticos. Tiene que ser positivo para los dos equipos. Pero bueno, vamos a meternos ahora sí en situación. No sin antes también. Invitarlos, por supuesto, por supuesto, a dejar por allí abajo sus comentarios. A ver qué traspaso se les puede llegar a ocurrir. Tiene que ser medio viable financieramente. Y medio viable también. En materia de que deje contentos a todos. Y para empezar, empieza a P, Que dice: Hola Maxi, viendo que se está hablando de la salida del Lierda Miami. ¿Es posible este escenario que se rumorea? Dice. A Miami llegaría Duncan Robinson, Tyler Hero, Shovich, eh, Caleb Martin y tres primeras rondas. Y a Polonia iría Lillard. Sí, ese, ese, ese es más o menos dentro de todo, más o menos eh, el traspaso que se haría. Es el traspaso ideal en ese aspecto. Si, si termina llegando, de verdad, Lillard a Miami, que no creo, yo creo que se va a quedar. Pero si se termina dando, sería algo así, creo yo. Tyler Hero entraría, Duncan Robinson, Shovich eh, probablemente. Creo que Caleb podría llegar a no entrar. Caleb quizás no entre. Pero tres primeras rondas, sí. Algo así tendría que, que hacerse. Y si en todo caso el equipo de Blazer dice, bueno, tiene que entrar Caleb Martin o nada. Bueno, capaz que se sí hace igual. Metiendo la ecuación a Caleb Martin. Salarialmente, si metes a Caleb Martin, o sea, va a funcionar igual el, el traspaso. Así que no sería tan loco. Pero tampoco sé si Portland querrá así abiertamente y 100% a Caleb Martin. No creo que sea una cuestión tan de, de, de vida o muerte, digamos, en este caso para, para Portland. No, no sé, porque Caleb Martin es un jugador de 27 años. O sea, Portland está en reconstrucción, sí, pero Caleb no es tan joven como para entrar en esa reconstrucción. Cosa que sí son Tyler, Heroeshovich, por ejemplo, que son los jugadores... Especialmente Hero sería la, la clave de, del traspaso. Que vaya a saber después si se lo quieren quedar o no. Pues teniendo a Scott Henderson quizás con ese pick 3. Y además allá de Don Sharp y además San decimos capaz que Hero sobra un poco y lo mandan a otro lado. Pero bueno, algo así, sí, sería el traspaso algo de esta manera. Eso está bastante claro que sería más o menos así el acuerdo. Siguiente, Papi Kame dice. Buenas Maxi, tengo un mega traspaso de cuatro equipos. Portland recibe a Ayton, a Nunobi Young y pick de Raptors, el 13. Los Suns reciben a Marcus Morris, mete a Boston por allí. Perdón, mete a, a Clippers por allí en la vuelta. Marcus Morris, Covington, Narkic y Anfarnet. Clippers a Chris Paul. Y Raptors, Jamet y un pick de Portland, que sería en este caso el 3. Vamos a ponerlo en situación. A ver qué hay. A ver qué pasa. Portland ya lo tenemos por allí, así que ya estaría. Vamos a buscar entonces después a los Clippers. El tercer equipo era Phoenix Suns y el cuarto equipo en este caso era eh, Toronto Raptors. Toronto Raptors anda por. Acá, Toronto Raptors. Entonces, a ver, Chris Paul llegaría al equipo de Clippers. Puede ser que Chris, que Chris Paul vaya a Clippers. No sería tan loco. A Portland irían Ayton, Anunobi, Young y el pick de Raptors. A ver, Ayton. Ayton, Aiton, Ayton, Anunobi. Entonces, Ayton. Eso iría a Portland. Eh, Yang. Tadius Yang. Y el pick 13 de Raptors. Bien. Siguiente. A Phoenix sería Marcus Morris, Covington, Narkic y Anfernee Momento. Co Marcus Morris, Covington, Covington, Covington. Eh, Anfarné, Simmons. ¿Y quién más será? Y Narkic. Y Narkic en este caso. Narkic, ¿dónde anda? Narkic ya está acá. ¿Esto funciona salarialmente? Tiene, pareciera que sí. Pareciera que sí. Y a Raptors, iría Yamet y el pick 3 de Portland. Sería el pick 3 de Portland. Quería Raptors. Junto con, en este caso, eh, Landry Yamet. ¿Funciona salarialmente? Funciona salarialmente. No está mal. A ver, a Clipper sería Chris Paul. A Clipper sería Chris Paul. Y estarían dando a cambio a Marcus Morris y Covington. No está mal, la verdad. Para Clippers me parece que está bien. Portland estaría dando su pick 3, Narkic y Anfernee Simmons, a cambio de Taddeus Young, Anunobi, Aiton y el pick 13. Está bastante bien para Portland, ¿eh? Está bastante, bastante bien para Portland. Para Phoenix Suns sería Marcus Morris, Covington, Narkic y Anfernee Simmons, a cambio de Chris Paul y Aiton. Me gusta un poco para Phoenix también. Me parece que está bastante bien. Y a Raptors sería el pick 3. A cambio del pick 13 y a Nunobi. Viendo todo lo que pide. Todo lo que pide Toronto en general. Por Nunobi. No sé si lo harán. Pero no está mal tampoco. O sea, la verdad, la verdad. Me gusta mucho este traspaso. Me gusta mucho este traspaso realmente. Me lo voy a guardar porque me gustó. Me parece que está muy bien este traspaso. Me encanta. La verdad. Creo que los deja contentos más o menos a todos. Clippard se queda con un base, que es lo que quieren hace tiempo. Portland queda bien armado con Aiton, Anunobi y Tadeuszan, que es muy bueno también. Renuevan ayer a Migrant, se quedan con un pick 3 ahí por el camino. Phoenix antes de un equipo mucho más largo, porque te quedas con Anfernee. Booker de te quedaría un quinteto con Booker. Anfernee Simmons, Kevin Durant, Covington o Marcus Morris y, y Narkic. y te quedan el banco, Covington o Marcus Morris, cualquiera de los dos. La verdad que estás bastante bien. Y sola. Sí, me, me gusta. O sea, está, está buenísimo este traspaso. La verdad, la verdad, mis 10. Me encantó. No sé quién lo. Eh, papi K. Perfecto. La verdad, la verdad, me gustó muchísimo. Me parece un gran traspaso. Así que sí, mis 10 para ese traspaso. Doy el visto bueno. Doy el, el aprobado a este, a este traspaso. Vamos a borrar los equipos que quedan por ahí por el camino. Y vamos a reiniciar un poquito eso si no son lo que hace un poquito la máquina. Alejandro dice: Propongo un fichaje más que un traspaso. Dice: ¿Es loco ver a John Wall Wizards? No. Si lo quieren ir a buscar por un mínimo, yo creo que podría llegar a ser. De hecho, si se quedara Bradley Bill al fin y al cabo, no sería una mala idea ir a buscar a John Wall. No estaría mal para nada en este caso. Alex dice: Maxi, te propongo dos traspasos. Uno: Portland recibe a Wendell Carter, Gary Harris, pick 6, pick 11, segunda ronda número 36. Y Orlando recibe a Narkic, pick 3, pick 23. El segundo, Atlanta recibe a Fanny Smith-Royce Brooklyn recibe a Collins y el Pick 13 si es necesario. Yo creo que sería medio... No, no sé, la verdad no estoy tan seguro. Pero a ver, el primero, no me gusta para Orlando ese traspaso, yo no saldría de Wendell Carter, no me gusta para ellos ese traspaso. Me parece que un traspaso posible sería el Pick 3 por Pick 3 más eh, por el Pick 6 y 11. Punto, o sea, más nada. Punto, eso sería todo. Ese es un traspaso que yo veo viable, si meten a Wendell Carter en la ecuación, no. Y la verdad que Narki tiene un contrato medio feo, ese traspaso no. El traspaso de Fine Smith y Royce O'Neill por Collins y el pick 15. Bueno, ese, ese traspaso no está mal. Ese traspaso, de hecho, me gusta bastante. Eh, sería Atlanta y sería Brooklyn Nets por aquí del otro lado. Sería algo así, ¿no? A ver, ¿dónde está? Collins está acá. Gana bastante Collins igual. Y tendrían a Fine Smith por ahí en la vuelta y a Royce O'Neill. Eh, Royce O'Neill tiene un año solo de contrato. Y Fine Smith tiene un lindo contrato por delante. Dar el pick 15 es bastante, la verdad. Es bastante. ¿Qué, pick, qué más pick tiene el equipo de, de Nets? Es que no tiene mucho más pick Brooklyn, la verdad. Entonces, si tuviera algún pick de segunda ronda, medio, medio, medio arriba o algo por el estilo, sería distinto. Pero de lo contrario, no sé. Como que no lo veo del todo, ¿no? Al fin y al cabo, me parece como que Atlanta no aceptaría algo. Creo que no aceptaría dar ese pick 15 por Royson Hill y Fine Smith. Me parece que no aceptaría. Me, gusta, me gustan mucho para Atlanta, Royce O'Neal y Fine Smith. Es, es básicamente lo que necesitan. Específicamente Fine Smith. Un Fine Smith es básicamente lo que necesitan. Pero dar un pick 15 por Fine Smith y Collins encima, que es un buen jugador, por más que no tuvo un buen año, es un buen jugador. Capaz que me parece un poco mucho. Si, a, si Brooklyn, por ejemplo, les da el pick 22 que tienen. Ahí capaz que sí. Ahí capaz que sí. Porque vos, bueno, tenés a Royce y Fine Smith. Pick 22 a cambio de Collins y el Pick 21, de Pick 15 digo. Ahí no está mal, digamos. No sé si Brooklyn en este caso lo haría, porque Fanny Smith es un buen jugador. Pero, pero ahí estamos un pelín más cercano quizás a la cuestión. Y este traspaso está bastante bien, porque reitero, a Brooklyn le hace falta. Tenés a Cam, tenés a Mikal ya y a Claxton, Defensa tenés, o sea, no te hace tanto falta Fanny Smith. Collins te puede dar una anotación y un tiro que Fanny Smith no tiene por ahí. Eh, y estás teniendo un pick bastante más alto. No está, este, este traspaso, así como está, no está mal. Me gusta un poco, la verdad. Creo que podría llegar a, a andar un traspaso así de, de esta índole. Me gusta cómo quedaría de esa manera. Ariel dice: Porla recibe a Chris Paul y a Ayton Y Finney recibe a Narkic y Lillard. Complicada la Esto sí que no, no lo veo del todo. A ver, salarialmente funciona. Salarialmente funciona. Eh. Pero no lo, no lo veo. Yo, este, yo creo que Lilar vale mucho más que eso. Creo que Lilar tiene que valer mucho más que un Aiton y un Chris Paul. Eh, salvo que Lilar le, le diga a, a, a su equipo, digamos, quiero ir, a, quiero ir sí o sí a fines que, que no tiene pinta que vaya a pasar eso tampoco, porque el equipo preferido para ir al Lilar es Miami y el segundo es Brooklyn. O, o como quieran ponerlo, pero esos son los dos equipos a los que él quiere ir. Y según todo lo que se dice, preferiría ir al este, no al oeste. Por lo que es poco probable que esto pase. Pero esto igualmente, así de cualquier manera, podría pasar solamente, solamente. Si es que eh, Lillard les dice, quiero ir a Phoenix. Si no, es muy poco por Lilar de esto. Es, es muy Después de la temporada que tuvo encima, es muy poco. No estaría mal cuando uno lo ve desde el punto de vista de la reconstrucción de Portland. Porque Portland, si reconstruye, va a precisar un pivot seguramente. Pongo por caso que eligen a Scott Canderson. O incluso a Miller. Lo que va a precisar es algún pivot bueno y joven. Y Ayton. Quieran que no fue un pick número uno y potencial tiene. Y a Chris Paul, o sea, le queda este año nomás de contrato. Y si quieren lo pueden hasta cortar y todo y ahorrarse un montón de dinero. En ese aspecto, bueno, no está tan mal. Se ahorrarían bastante dinero por el camino y podrían reconstruir. Pero igualmente, o sea, no, no me parece ni, ni de casualidad que pueda llegar a ocurrir esto. Perdón, pero no lo veo del todo. Salvo que reitero, reitero. Pida pida a Lilar exclusivamente ir a ese equipo. Oscar me dice: Buen día. ¿Qué programa usas para probar si funcionan otros pasos? fanspo.com. esta es, es el, el. Básicamente el. El sitio donde se hace. No es un programa, es un sitio web que lo pueden buscar. Lo pueden bajar ya sea en la computadora o en, o en la versión de. de, de, de de teléfonos digamos fanspo.com fanspo.com nba trade machine después que entran a, fan, a fanspo.com lo encuentran la trade machine enseguida es una de las primeras opciones de lo contrario pueden escribir todo esto y bueno lo tienen igualmente pero es por allí fanspo.com ahí encuentran eso que estamos viendo aquí en este lado que es lo que básicamente se ve, esto es fanspa.com. O sea, cuando entran directamente, entran a esto y aquí tienen la opción de Trade Machine. O sea, aquí arriba a la derecha, enseguidita verán ustedes que esta es la página y aquí ya está la opción. Por lo que fácilmente lo van a encontrar también. No hay mucho problema. Y Ernesto Mochela, me, me, bueno, me donó 2,49€. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la donación. A Ernesto y a todos los que donan, obviamente, obviamente hace mucha ilusión realmente. Y yo los agradezco porque me ayudan de verdad un montón. Y me dice: Pull por Aiton y un pick de segunda ronda. Me pregunta por allí. Bueno, el traspaso funcionar medio, funciona, la verdad. Porque realmente metes el salario de pool es parecido al, al de Aiton. Es medio similar. El tema, el tema básicamente. ¿Dónde se me fue Aiton? Ah, acá está Aiton. El tema básicamente es que. Como siempre les digo, ¿no? No creo que Warriors vaya por un pivot. No creo que Warriors vaya por, por ese camino. Me da a mí toda la sensación de que Warriors va a buscar probablemente otras alternativas. Eh, Warriors está bien como está. Con, con Looney, con, con Draymond, etc. Etcétera, etcétera. Está, eh, está relativamente bien Warriors. Según ellos, ¿no? No según yo, según ellos. Por lo que me parece poco probable. Tampoco sé si Phoenix lo haría. Porque, a ver, Jordan Poole es un jugador que necesita un poco de la pelota en sus manos. Se quedarían sin pivot para llevarse un jugador. Que no sé si encajaría del todo con Booker y, y, y Kevin Durant. Seguramente que mal no lo haría, o sea, lo haría de hecho bastante bien. Es un muy buen jugador pool, a mí me gusta un montón. Pero no es lo que más necesita el equipo de Phoenix Suns. Necesita un poco más, probablemente, de defensa. Necesita un poco más de defensa. Entonces, no lo termino de ver yo de, de, del todo esto, ¿no? No lo termino de ver yo del todo esto. E, e, igualmente no creo que ninguno de los dos equipos esté muy dispuesto a, a hacerlo si Warriors va a, ir, va a buscar un pivot y la verdad que no está mal no está mal no sé si no tendría que dar quizás un pelín más eh, Warriors incluso no sea sé, un Moses Moody o algo así pero no está mal dentro de todo más o menos no está mal pero sí que es cierto que no, no los veo a los equipos yendo por este camino la verdad que ni a Phoenix traspasando por Jordan Pool ni a Warriors yendo por Item la verdad que no no lo veo del todo para Warriors sería Peor todavía en materia económica, pues se estarían llevando otro salario más, más complicación. O sea, lo veo difícil realmente, pero bueno, veremos a ver qué hacen al fin y al cabo. Por otra parte, rivalidades, me dice: ¿Viste el traspaso? A Celtic sería The Rosen, a Chicago Bull sería Brock Don Galinari, una primera ronda, eh, y ese sería el traspaso. No es un mal traspaso, la verdad. No es un mal traspaso. A ver, vamos a poner a Boston por allí, Boston por aquí, y en otro lado estaría Chicago, aquí. En este caso sería. Eh, Brogdon. ¿Quién era Pritchard era el otro? Galinari y una primera. Yo creo que Galinari no, Pritchard tendría que entrar, porque necesitan gente joven también. Si no, no no te lo hace eso ni de casualidad el equipo de Vamos a ponerlo como estaba, como estaba, como lo proponía acá el amigo y una primera ronda de parte de Boston, que no tienen muchas traspasables mil 2025, tendría que ser. Esto funcionaría, así tal y como está funciona salarialmente. Eh, no creo que Chicago vaya por ese camino, la verdad. No creo que Chicago vaya por ese camino. No está mal, porque la verdad es que, bueno, The Robson tiene ya 33 años, creo, una cosa así. Le queda un solo año de contrato. No es un juego que tenga tanto, tanto, tanto valor. Es un jugadorazo, sí, pero reitero, la edad y los años de contrato restante pesan en estas situaciones. Pero si en vez de poner a Malcolm Brogdon... Si en vez de poner a Malcolm... Bro eh, perdón, si en vez de poner a Galinari... Metes por allí a un Peyton Pritchard. Yo creo que este traspaso así, endulcémoslo con alguna segunda ronda si quieren. Este traspaso así puede andar. Un traspaso así, lo veo. Algo así sí que lo, lo veo un poquito más fuerte, ¿no? Lo veo un poquito más fuerte. No, perdón que puse, puse una primera ronda. No, primera ronda no, primera ronda no. Eh, segunda ronda. Alguna segunda ronda más en todo caso. Ahí, eso. Ahora sí. Un par de segundas rondas y una, una primera, digamos. Que la puedan hasta proteger si quisieran. La pueden proteger top 10, capaz. Como para darle un poquito más de, de, de seguridad al traspaso. Bueno, no estaría mal. Me, me gusta un poco. De Rosen en, en, en Boston no estaría mal del todo, la verdad. Sería un arma interesante. O sea, tener a Tatum de Rosen por allí. En minutos finales sería Boston un equipo bastante, bastante interesante. La verdad. Cerrar un partido así. No estaría mal, no estaría mal. Brodon es muy buen jugador, pero físicamente siempre tiene alguna cosita por allí. Entonces, no, me, no está mal, no me disgusta. Chicago se llevaría un base, un base de futuro, rondas. No está mal, no lo veo de mala manera. La verdad, este posible traspaso así como, como lo ponen por allí, como estaría constituido. Por otra parte, Jean Marco me dice, hola Maxi, se está rumoreando que los Timberwolves estarían dispuestos a traspasar a Canary Towns. ¿Los vería bien en Warriors? ¿Cómo crees que sería esa ecuación? Me parece imposible, me parece muy poco probable porque gana mucho dinero Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns tiene un contrato bastante, bastante alto. A ver dónde está el equipo de Timberwolves y Warriors en este caso. Warriors estaría por acá. Carl Anthony Towns gana 36 millones y tiene un contrato de 5 años por delante. O sea, es mucho, mucho dinero a decir verdad. ¿Qué podría podría llevarse Warriors a Carl Anthony Towns? Bueno, poder podría. A ver, tendría que dar a Jordan Poole sí o sí. Para empezar, sí o sí, tendría que dar a Jordan Poole. ¿Qué más podría llegar a dar? A un Gary Payton segundo, quizás, como para cuadrar un poquito salarios por allí, aunque sería una pérdida fuerte realmente para Warriors, ¿no? De lo contrario, ¿a qué, qué, ¿qué más podés dar? ¿Cuminga? Quizás, puedes dar a Cuminga ¿O, o dar directamente jóvenes y que reconstruya el equipo de. Bueno, entre, reconstruyan muy entre comillas, porque igualmente tiene un lindo equipo Minnesota. Algo así, con alguna ronda tiene que entrar también ahí en la vuelta. Alguna ronda de Warriors sí o sí tiene que haber, ¿no? Está el pick 19 y el pick de 2026, pongamos por caso. ¿Algo así podría llegar a andar? Más o menos, más o menos algo de esta índole podría llegar a darse. Bueno, podría ser. Algo así funciona, salarialmente funciona. Warriors hasta se ahorraría un dinero y todo en el corto plazo. Pero qué sé yo, te quedaría un equipo un poco más cortito y todo. Yo entiendo que Calanto de Tavos muchos dicen, bueno, Calanto de Tavos por ahí no tiene tanto valor, lo tiene. Creanme que lo tiene, o sea, encontrar un pivot que te tira ten, 40 y algo por ciento de triple, no hay otro. Es Caldanto de Towns, es el, el único. El único que puede tirar así es Caldanto de Towns, no hay dos. Entonces tiene valor en la NBA. El año pasado fue All, all NBA, o sea, fue uno de los 15 mejores jugadores de la temporada, Caldanto de Towns. Fue en el tercer equipo estuvo, sí, pero estuvo. O sea, no es poca cosa, no es un jugador, digamos, eh, de poco valor o algo así es muy joven además creo que tiene 27 años o algo por el estilo cuántos años tiene Call of Duty Town? Tiene 27 eh, lo dice por aquí así que es un jugador que tiene mucho valor yo creo que si Warriors ofrece esto se lo puede llegar a llevar me parece que sí o incluso si quieren quitar a Moses Y capaz que quitando a Moses Moody igualmente capaz que medio podría llegar a funcionar pero sigue cierto que tendría que ir medio por ahí la cuestión. El tema es que no sé si Minnesota va a querer tampoco a Jordan Poole. Es, es, esa es la cuestión. No sé si es un jugador que ellos verán con suficientemente buenos ojos. Porque, a ver, tenés a, a, a Anthony Edwards por allí. Sería una linda dupla, la verdad, Edwards y Poole. Pero es como que Edwards ha funcionado mejor cuando ha tenido un base. En este caso como 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 Conley al lado en al final de temporada. Entonces, no sé, no estoy muy seguro, pero bueno, algo así podría andar, algo así medio podría andar. No creo que pase, la verdad, pero algo así medio podría andar. Eso es lo que tendría que dar por lo menos Warriors como para que funcione el traspaso para que Minnesota diga, "Bueno, no sirve este traspaso que nos estás ofreciendo, no sirve." Pero no creo que Warriors vaya por ese camino tampoco. Reitero, como siempre digo, no pareciera Warriors ser un equipo Que vayan a ir a buscar un pivot Dicho esto, Carlanto y Towns es un pivot especial Porque reitero, es un pivot que tira 40% de triple o más Entonces, la verdad es que si se queda a Draymond No sería tan loco Porque podrían Sería un equipo igualmente bastante versátil Dentro de todo No es el caso Looney Por ejemplo, que pones a Looney y a Draymond juntos en cancha Y, y, y se te complica porque ninguno de los dos tira Con Carlanto y Towns, no Dicho esto también, defensivamente a Cat le cuesta un poquito Y eso a Warriors... Puede llegar a pesarle un poco, qué sé yo, sus pros y sus contras por allí. Iván me dice: Hola Maxi, propongo traspasos para ver Luca fuera de Dallas. En el trade de la otra franquicia siempre recibo a Luca si Lo ordeno según cuán bueno crees que sea el intercambio, de mejor a peor. Obvio que todos habría que complementar con picks Oklahoma. Oklahoma, para empezar, no me parece que vayan a buscar a, a, a un jugador como Como Luca. O sea, tenés a Shai, ya estás bien ahí. O sea, no hace falta ir a buscar a Luca. Oklahoma necesita otras cosas, creo yo. Un 4 y un 5 probablemente necesita Oklahoma. Dependiendo de cómo le vaya a Holmgren. Pero necesita más otras cosas. Yo a Oklahoma lo descartaría de la búsqueda, digamos, en este caso. Utah. Colin Sexton. Kelly Nick Walker Kessler. Abgahi. No está mal, la verdad. Si complementas con 5 o 6 primeras rondas, no está mal. Los Knicks. R.J. Barrett. Quickly Quentin Grimes. No está mal tampoco, la verdad. Es un, sería un buen traspaso dentro de todo. Y San Antonio. Keldon Johnson. Devin Vassell Romeo Lanford Trey Jones. No está mal tampoco poniendo algunos cuantos picks. No están mal, estos tres me gustaron. Oklahoma yo lo descartaría, la verdad. Yo, Oklahoma, lo descartaría 100%. Pero los otros tres podrían ser, o sea, son equipos que tienen mucho para dar si eventualmente una mega estrella, así como Luka Doncic llega a estar en el mercado alguna vez. Tienen que sí complementar con muchos picks, eso seguro. Tobal me hizo la maxi. Si el tema de Moranta acaba rompiendo un poco el equipo de Memphis Grizzlies, ¿qué opina de este cambio? Shannon Jackson Jr. a Oklahoma City a cambio de. Ludort, Shalen Williams, el pick 12 y el pick de Rockets. No está mal. El problema, el problema es que a mí Shalen Williams me gusta mucho. Vamos a, vamos a proponer el traspaso para ver cómo, cómo quedaría más o menos. Pero el problema es que a mí Shalen Williams me gusta muchísimo. No lo cambiaría por un. Eh, me, me encanta Shalen Jackson, eh, me fascina, me parece un jugadorazo espectacular. Pero yo a Shalen Williams no lo, no lo cambio. No, no te lo cambio por por casi nada, no te lo cambio por casi nada ¿qué más, ¿Qué más ponían por ahí en situación? y el pick de Rocket de 2024 es, pro, es protegido creo, pero no no, no. o sea, si soy oh, me gusta para Oklahoma, Sharon Jackson sí, me gusta mucho no, no te doy a Shalen Williams no te doy a Shalen Williams por Sharon Jackson la verdad es que no, la verdad es que no si, si sacamos a Shalen Williams de la ecuación podemos poner alguna otra ronda si quieren una ronda, por ejemplo, de estas y alguna más. Alguna de Clippers, alguna. Las que ustedes quieran. Cuatro más rondas. Cinco. Con Dort, las que quieran. Pero yo a Jalen Jackson. Uh, perdón. Uh, a Shalen Williams no lo doy. Y reitero, me encanta a Jalen Jackson. Me parece un jugadorazo. Pero no. no. O sea. A Jalen, Después de lo que jugó recién en su primer año. En su primer año. Hay, no, hay que te, no hay que parar de vista que. Si tienes un jugador rookie al que le quedan. Todavía tres años más de contrato, ganando 5 millones. Es que tenés ahí un arma importante. O sea, tenés que aprovechar eso. Cambiar ya de buenas a primera por un tipo que te va a venir a ganar eh, 20, 27 millones en su primer año, como es el caso de Sharon Jackson aquí. Y que, que te va a sacar un joven, que no sé. O sea, no, no, yo no me apuraría si fuera a Oklahoma City. A Dort, capaz que sí lo saco. Capaz, no sé, capaz. Pero a Sharon Williams, no. Jalen Williams no. Para mí todavía se tiene que quedar en el equipo. Para mí. Pero bueno, no está mal tampoco. Te quedaría un equipo bastante, bastante lindo de todas formas, ¿no? Pero yo a Jalen Williams lo consideraría casi que intocable. Me parece, me parece casi que el segundo mejor jugador de ese equipo. Por encima de, de, de Giddy incluso. Para mí Jalen Williams la va a romper absolutamente toda. Ya esta temporada fue increíble y la próxima yo creo que va a andar mejor aún. Pedro me dice, Maxi, ¿qué opinas sobre el tema Ben Simmons eh, de Clippers por Covington, Morris y algunos de sus jóvenes? No tiene muchos jóvenes Clippers, ese es el problema. Porque el equipo de Clippers ha hecho resurgir a Batum, a y Jackson, ¿por qué no puede hacer lo mismo con Ben Simmons? ¿No tendría ningún tipo de presión? Sí, no, no está mal visto la verdad, no está mal tirado. Dentro de todo, digamos, no está mal tirado que pueda llegar a Ben Simmons, resurgir, resurgir allí en el equipo de, de Clippers. No estaría mal. Marcus Morris, estamos hablando, ¿quién es el otro? Covington, ¿no? Covington y alguno de sus jóvenes el tema es ese, alguno de sus jóvenes alguno de sus jóvenes no tiene muchos, ese es el problema y a, a todas manos lo van a dar ese es el tema, al joven que podrían es a, a Kofey. A Coffey lo podrían dar quizás, pero no funciona salarialmente, creo, sí, sí, más o menos funciona. No sé si con el nuevo convenio colectivo funciona, pero más o menos por ahí anda. De lo contrario, son poquitos los millones que hay ahí en la vuelta. Bueno, no está mal, de verdad, no está mal. Si Brooklyn se quiere sacar de arriba a Ben Simon así de la nada, la verdad que esto que se lleva, no creo que se vaya a poder llevar algo mejor que esto, sinceramente, no creo. Y de parte de Clippers, bueno, no sería una mala apuesta, como dice el amigo, ¿cómo se llamaba? Pedro, Clippers ha, eh, ha hecho resurgir gente. No sería tan loco, no sería tan loco vislumbrar algo de esta índole. No sería tan loco realmente. Así que podría ser, podría andar. No, no, no me parece una locura, la verdad. Me parece relativamente, relativamente viable. Bubis también habla de Clippers y Hawks en este caso. Muy parecido, muy parecido. Todo esto, muy parecido, la verdad. Pero en este caso, en vez de Ben Simmons, sería eh, Collins. Collins está en Atlanta. Sería algo así. Morris, Covington. Amir Coffey a cambio de Collins. Y ponía también una primera ronda de parte de Clippers. Algo así. Bueno, andaría también. Podría ser. Yo ahí si fuera... Bueno, es un pick train. O sea, no está mal. Sí, me parece un traspaso viable también. Para Clippers Collins puede, puede venir bien. El tema es que Collins lo que no tiene mucho es defensa. Y eso a Clippers... A Triple le gustan los jugadores medio defensivos también. Es un equipo que cuando le ha ido medio bien en temporadas anteriores y todo, ha sido un equipo muy defensivo de a ratos. Pero no está mal, la verdad. Me gusta, es un traspaso viable también. No lo veo con malos ojos. Es un traspaso también bastante razonable, bastante coherente, no muy loco y de los que se pueden llegar a dar. Porque estos traspasos así bien sencillos y que uno dice, bueno, la verdad que podría cuadrar relativamente bien para todos. Son los traspasos que al fin y al cabo... Muchas veces más se terminan dando. No está mal. La verdad, la verdad. No es un mal traspaso. No lo veo mal para nada. Por otro lado, gaming me dice, tengo un traspaso del que nadie habla. Marcanen tiene 27 años, ya está empezando a reconstruir por lo que propongo. Nasir Little Keon Johnson, Watford, pick 3 por Marcanen a Portland. El tema es que salarialmente cambia mucho todo. Ese es el problema. Y que si te traes con esa situación a Marcanen, no podés eh, renovar. A, ayer a Migrant, ese es el problema Para Portland, porque no tendría No tendría espacio Como para, como para absorber el contrato A ver cuánto gana Marcanen momento Porque capaz que gana menos de lo que yo estoy pensando Gana 17 millones A ver, ¿cómo sería la cuestión? Había dicho el amigo Nasir Little gana 6,2 Keon Johnson gana no Creo que no te da, creo que no te da, o sea tenés que creo, creo que no te da porque salarialmente no podés hacer esto así como así, sin, sin renunciar, como les digo, sin renunciar. A, a los derechos de. a los derechos del amigo Jeremy Grant. Entonces no, no, no vale la pena. Y además, igualmente, igualmente. Decir que. Lori Marcanen es un jugador que jugó bien el año pasado, sí. Es un correcto jugador, sí, a mí me gusta Marcanen. Pero yo no daría un pick 3 ni loco por Marcanen, eh. O sea. No sé, no sé cuántas más veces va a ser All Star Mark Cannon. No creo que sea un jugador que sea top 35 de la NBA, 40. O sea, porque una vez fue All Star, eh, no, no, no me cambia tanto la ecuación. Y tiene 27 años, ya está en su prime. O sea, yo perdón, pero me, me parece medio, medio loco dar una, un pick 3 a cambio de Mark Cannon. Sé que es muy bueno, me gusta, me parece un buen jugador. Yo no te doy un pick 3 por Mark Cannon, ni loco. Pero ni loco. Y menos en este draft. Porque capaz que en el draft que viene, que de lo mejorcito es, no sé, Bronnie James o alguna cosa así, que no son jugadores más o menos, digamos, no está muy bien el nivel del draft del año que viene. Bueno, capaz que un pick 3 no vale tanto. Si uno se retrotrae, por ejemplo, no sé, a 2020, que, que el pick 2 fue Wiseman, el pick 3, bueno, la Melo Ball es, eh, terminó siendo muy bueno. Pero después el pick 4 era Ocoro, el pick 5 fue Okongu, o, o, o sea, jugadores más o menos, la verdad. Eh, no, el pick 4 creo que fue Patrick Williams. No, no había muy buen nivel. Bueno, si vos decís un pick 3 de ese draft, sí. Pero poniéndote en situación de que el pick 3 de este año va a ser o Miller o Scott Henderson. No, por Marcanen, perdón. Muy bueno Markanen, pero, pero no, no, no. Ni loco, ni loco. Eh, ni loco lo haría ese, ese traspaso, la verdad. Perdón, perdón. Pero. Pero no lo haría en este caso. Eh, ese draft de 2020 fue una locura. Fue, fue demasiado malo. Probablemente el, el, el draft más malo que yo recuerde, ¿no? Porque. Porque. Sí, el pick 4 fue Patrick Williams. El 5 fue Okongu. El 6 fue. Este chico de Cleveland, que no me acuerdo cómo, cómo se llama. Eh, no me acuerdo cómo se llama este chico de, de Cleveland, pero. Pero también, o sea, ese, ese draft fue malísimo. ¿Cómo es que se llama? Eh, o Coro, creo que había hecho Coro o algo así. Que parece que se me confundió con algún otro. Pero fue malo, malo. Y, y después tuvo Killian Hyde también, si mal no recuerdo. Creo que fue el 7 o el 8, una cosa así. O sea, desastroso. Pero este no tiene pinta de que vaya a ser así, la verdad. Fue el draft también post burbuja, fue raro. O sea, en un momento del mundo medio raro también y normal que muchos jugadores no se presentaran al draft. Y que se presentaran al año siguiente, que el 2021 sí que fue muy bueno. Diego me dice, Maxi, acá dejo un Big Man Shake Up. Es decir, cambios de hombres grandes en este caso. A Sans Capella, a Hawks Turner y a Pacers Ayton en este caso. Eh, a ver. Sans, Pacers eh, y en este caso, ¿qué otro había? Eh, Atlanta. Atlanta sería en este caso. Eh, ¿Cómo lo ponía? A Sans Capella sería en este caso... Turner Atlanta creo que había dicho y Ayton a el equipo de Phoenix Suns algo así había quedado funcionar funciona porque son dos jugadores que ganan medio parecido a excepción de Capela y Ayton que ganan un poco más pero Indiana justo tiene dinero para gastar así que no hay problema a ver es que no, no sé no sé bien por qué eh, Atlanta saldría de Capela para llevarse a, a Miles Turner esa es la cuestión que no no termino de, de cuadrar del todo no no lo veo esto de parte de Atlanta la verdad me parece que Capela es un jugador que es más, es más eh, regular que, que Turner en materia de salud. O sea, Capela juega prácticamente siempre. Justo esta temporada pasada se lesionó un poquito. Pero en general Capela es mucho más eh, seguro en ese aspecto que Miles Turner. Por lo que no. No me gusta mucho ese traspaso para Atlanta. Sinceramente. Phoenix, eh, para Phoenix está bueno porque se ahorraría un dinero. Eh, pero. La verdad que para Atlanta este traspaso no, no, no lo veo. La verdad que para Atlanta. Perdón, perdón, pero no me gusta mucho, debo confesar. Eliam dice, ¿qué opinas de Brogdon, Pritchard, Grant Williams, Ensignant Trade o Gallinari y Muscala por Ayton, A Boston consigue el hombre grande y alto y sans profundidad y mueve a Chris Paul. Bueno, tendríamos que poner aquí a Boston. Eh, Ayton sería entonces. Brogdon. Pritchard, andaba por ahí. Pritchard. El tema es que si uno pone también en signan Trade a... a Grand William, no, nos vamos. Nos vamos completamente de tonos. Porque Grand William va a ganar por lo menos 15 millones de dólares al año, va a ganar. Entonces, salarialmente, se enloquece todo el, el traspaso, ¿no? Salvo que después, pero ya la complicamos mucho, ¿no? Salvo que, que Boston se lleve a Landry Jamet, pero ahí ya se complica un poco todo. No me parece muy viable. Eh... No, no lo veo este traspaso. No, no creo que. I, ¿Boston para qué quiere ayton? También igual, ¿eh? O sea, ¿boston para qué? Tenés a Horford, tenés a Robert William. ¿Para qué querés a Ayton? Como que ya está bien, ¿no? La, la pintura de Boston está bastante bien, creo yo. Creo yo. Me da a mí la sensación de que. Justo ese no es un problema. Para ellos. Eh, no sé, no lo veo yo tampoco esto sucediendo. Aunque bueno, con Grand William por allí. Podría andar, digamos, con un Grand Williams ganando, no sé, 13 millones lo pondrían por aquí en este caso, no sé. Podría llegar a medio andar, darse por ahí. No me parece 100% inviable, pero. No lo veo. Sinceramente, tampoco veo mucho que Boston vaya por ese lado, por ese camino. La verdad, la verdad, la verdad no lo veo. Salvo que se vaya. Que, que se vayan varios, digamos. Y que llegue Chris Paul también. Y ahí, bueno, puede ser. Pero tampoco sé si. si Phoenix estará dispuesto a cambiar a. Por, por, a cambiar a Ayton por, por, por esto que estamos dando, ¿no? En este caso, Peyton Pritchard y Grant Williams y, y Brogdon. Bueno, esos tres capaz, pero pff, tampoco, no, no sé. No me convence mucho, la verdad. No me convence mucho. Tadeo me dice... Tobias Harris por Eric Gordon, Covington y Terence Mann. Funciona salarialmente... Funciona salarialmente... No, no está tan mal. No está tan mal. Tan tan mal no está, pero... No lo veo tampoco. La verdad que, a ver, es como que pierden los dos. No, no me gusta este traspaso. Literalmente no me gusta para ninguno de los dos. Porque, a ver, Clippers gana un buen jugador, sí, como Tobias, que está muy bien. Pero pierde un poco de profundidad, que es de lo mejorcito que ha tenido el equipo, ¿no? Y dar a Transman, digamos que ha jugado bien. Dar a Eric Gordon, perdés mucha profundidad. Y de parte del equipo de Filadelfia... Ganás un par de jugadores interesantes. Pero como que te falta algo igual, ¿no? Porque Tobias es bueno. Entonces. No soy muy fan tampoco de este traspaso. Perdón, perdón, pero no soy muy fan de traspaso. Es un traspaso medio viable, la verdad. No sería tan insólito. Podría llegar a pasar. Pero. uff, tengo mis dudas. Tengo mis dudas. No sé. No, no, me, no me encanta, la verdad. No está mal, no está mal. Pero no me encanta, debo confesar. Siguiente, me dice Maxi. ¿Qué te parece el traspaso? Sion. y Willy más el pick 14 de este año. Por Sharp, Simmons y el Pick 3. A ver, vamos a poner en situación. Desde ya le digo que no. O sea. <laughs> no me gusta mucho tampoco este traspaso. Perdón. Pero. A ver, Anferné. sion Sharp. Pick 3. A cambio de. El pick 14. Y metía a William Nagómez por allí William, a ver, con todo el cariño. No sé si tiene contrato. Tiene Team Option. Con todo el cariño y respeto a los amigos de la familia que otro lado, William Ramóes no vale nada a día de hoy. O sea, meterlo a un traspaso o no es exactamente lo mismo. Porque no, no tiene valor añadido. Salarialmente funciona, sí. Yo sí. A ver, de parte de Portland, el problema es que es un montón. Yo ni loco doy tanto por Sion Williamson. O sea. El, el pick 3 por Zion yo lo daría si además doy a Narkic. Y alguna cosa más como para cuadrar salarios y punto. O sea, de lo contrario, no. Ya, ya el pick 3 y anfarnésimos por Zion ya me parece bastante. Ya me, es más de lo que yo daría realmente por Zion Williamson. Que es un jugadorazo, sí. Pero vive roto también. Es cierto que la que, que estaría recibiendo también. Un, un pick 14 y todo, pero no me cambia la ecuación. Ya el hecho de dar encima a Jadon Sharp, que es un mini crack, porque va a ser un... Estoy segurísimo que va a ser un crack, Jadon Sharp, me encanta. No, me parece demasiado, o sea, me parece, me parece disparatado esto. Es muchísimo lo que está dando Pelicans para lo que se está llevando. Espero muchísimo, muchísimo lo que está dando Pelicans para lo que se está llevando, que es básicamente Zion. Y un pick 14, que tampoco es gran cosa, un pick 14, la verdad. Ya un pick 14... Es cierto que encontrás buenas cosas, sí, pero ya estás entrando en un terreno más nebuloso, digamos. No encontrás certeza ya con un pick 14. Entonces, la verdad que no, no. No lo veo este traspaso. No, realmente, perdón. Pero no lo veo en lo más mínimo. Me parece que está dando muchísimo reitero, pola Demasiado. Y para finalizar, Fernando me preguntó a la Maxi: ¿Qué te parece Brook López por Moe y Malik Beasley? Creo que con esto Laker tendría un equipazo. Eh, me hice por allí. A ver, el tema... Brook López, si mal no recuerdo, es agente libre. No no tiene contrato, creo. No tiene contrato, creo. Eh, ¿Dónde está Lakers aquí? Brook López es agente libre, claro. Es agente libre sin restringir. Eh, Malik y, y Mo Bamba... O sea, también, pero... El tema es el siguiente. Yo no, no sé. O, o más bien sí sé que Brook López no va a querer volver a Lakers. Es el problema. Lakers en su momento lo cambiaron. Casi que lo echaron del equipo. O sea, lo cambiaron por, por cualquier cosa, literalmente. Lo dejaron ir porque no les convenció. Eh, y Brook Lopez ha, ha encontrado su lugar por allí en Milwaukee. No creo que se quiera ir de Milwaukee. Yo creo que, que Brook López va a renovar con el equipo de, de los Bucks y se va a quedar por allí. Esto, además, hay que tener. además. Me parece importante y a destacar esto. Cuando vos haces un and Trade. Cuando vos haces un Sign and Trade. Eh, el contrato tiene que ser por lo menos de tres años. Por lo menos de tres años. Por lo menos. Y a ver, Brooke López. Difícilmente al año al menos. Me parece mucho 22. Pero no, no creo que vaya a ganar menos de 15 millones o algo así. O sea, fue candidatazo a defensivo del año. No te va a aceptar menos que esto. No te va a aceptar menos que, que 15 millones al año. Entonces, ¿le vas a dar un contrato de 3 años a Brook López? Me parece, me parece medio loco, ¿no? Me parece medio, medio inviable. E igualmente no funcionaría salarialmente. Porque están, te estás trayendo demasiados salarios a, a, a Milwaukee. Salvo que le des un contrato de 20 millones a Brook López, que ahí ya sería más loco todavía. No, no, este traspaso no lo veo. Lo que podría llegar quizás a darse es que Brook López. Si Lakers. Que es? No, es que no lo veo. O sea, no va a pasar. No, Brook López no va a jugar en Lakers. Perdón, perdón. Pero Brook López no, no va a jugar en Lakers. Lo que podría llegar en todo caso a ocurrir, como les digo, es si Lakers rechaza o, o, o deja ir gratis a D'Angelo, a Malik y, a, y en este caso a, a Moubamba, Puede llevarse a Brook López por agente libre nomás, porque es agente libre. Se lo puede llevar y le puede ofrecer un contrato de más o menos 16, 17 millones. Le puede, le puede ofrecer. Y además creo que le quedaría hasta Lakers la Mid Level Exception y todo. Además que le puede ofrecer eso y capaz que eso a Brooke López lo tienta. Pero claro, tenés que dejar ir a todo el mundo, ¿no? Tenés que dejar ir a DeAngelo, tenés que dejar ir. Te podés quedar sí con eh, Austin Reeves y Hachimura, ellos dos sí, pero tenés que dejar ir a DiAngelo, tenés que renunciar a los derechos de, de Malik, de Mobamba, de todos estos sí, tenés que renunciar a ellos y ahí puede ser. Pero reitero, tampoco a mí me da la sensación de que Brooke López quiera ir a jugar a Lakers después de que Lakers en su momento lo dejó ir y que ha encontrado su lugar en el mundo claramente en Milwaukee, ha salido campeón, está feliz, ahí está súper contento, está su familia, o sea, no lo veo del todo. Pero bueno, imposible, imposible tampoco es, imposible tampoco es. Pero creo que Lakers debería buscar por ahí alguna otra alternativa. Tampoco sé yo si a Milwaukee le hará mucha ilusión el hecho de llevarse en este caso a eh, lo que se estaría llevando, ¿no? A, a Malik Beasley o algo por el estilo. Mm. Tampoco creo que le haga mucha ilusión. Si bueno, si Brook López se plantea y dice quiero ir a Lakers o, o nada. O sea, bueno, antes de quedarse con las manos vacías, capaz de llevar a Malik Beasley, no sé. Pero tampoco lo veo como una opción muy realista para, para Bucks en este caso. Para aceptar eso. Eh, así que bueno, hasta aquí han, han sido los, los comentarios que me han dejado en los videos anteriores relativos a traspasos, porque siempre hay algún otro comentario comentando algo que yo dije en el video, esos los borro, perdón, pero los borro porque el video es de traspasos, es la idea. Pero bueno, un montón hubo realmente, 40 minutos de video, una barbaridad. Espero que les haya gustado el video, si les gustó como siempre, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima.